¿Qué tal? Aplaudan un nuevo protagonista hoy en una nueva edición. Aplaudan en Canal 7 de Somos Tucumán. En este caso tenemos el placer de recibir a Matías Orihuela, o de visitar a Matías Orihuela en lo que hoy es su casa, porque el jugador Atlético Tucumán que hoy está dispuesto a nuestra entrevista es quien está con nosotros aquí. Matías, ¿cómo te va? Muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, ¿quién es? Contame o contale a nuestra audiencia quién es Matías Orihuela. Bueno, Matías es una persona muy carismática, una persona muy, muy sociable, muy familiar también. Qué bueno que vino acá a Tucumán y se encontró con una gran provincia, una gran hinchada y que aprendió a querer mucho a este club. ¿Cordobés de nacimiento? Sí, cordobés de nacimiento, exacto. ¿Se lleva la sangre o...? Sí, sí, se lleva la sangre. Tengo toda mi familia allá viviendo, de parte de mi papá. Y bueno, por cuestiones familiares, a los 10 años me fui para Buenos Aires. Me he criado prácticamente allá. Ah, te criaste en Buenos Aires, es un poco... Sí, mitad y mitad. Siempre digo que tengo sangre cordobesa, pero bueno, tengo también la familia de mi mamá en Buenos Aires. Y bueno, tengo ahí dividido. ¿Y de qué lugar de Buenos Aires? De zona de La Matanza. Ah. Zona oeste. Chiquito, sí. ¿No? Sí, muy chiquito. Poca gente. Muy, ¿no?, chiquito, sí, sí, sí. ¿Y cómo nace el futbolista? O sea, ¿nació en Córdoba ya o era muy chiquito para jugar al fútbol en Córdoba? No. Yo arranqué a los 18 años a jugar al fútbol. ¡Apa! Yo arranqué a los 18 años. No hice inferior en ningún lado. Tuve un pequeño plazo en Cuarta de Morón, porque mi mamá me había dicho: estudiás y entrenás o estudiás y trabajás. Y bueno, yo me decidí por estudiar y trabajar. Y bueno, me mandaron a trabajar de recolector de basura, recolector de residuos, basurero. Sí. Bueno, y vi lo que era, vi el sacrificio que era. La verdad no lo necesitaba, vengo de una familia muy normal, una familia de clase media. Sí. No necesitaba por ahí ese trabajo y me di cuenta del esfuerzo que había que hacer, el sacrificio. Y ahí es cuando me voy a unas pruebas en Deportivo Morón, en Cuarta División. Y bueno, ahí logro quedar y bueno, y ahí pego el salto a Primera. ¿Qué edad tenías cuando tomaste ese trabajo? Tenía 18 años. ¿18 años? Sí. Sí, sí, sí. Era chico, sí, era chico y bueno, ahí estuve una semana trabajando de eso y... ¿Viste cosas? Vi cosas muy, muy feas, aprendí mucho. Recién estaba saliendo el cascarón con 18 años, si bien uno... Por ahí saliendo a la vida. Sí, va saliendo a la vida, si bien en La Matanza por ahí ya vas teniendo calle desde muy chico. Pero bueno, ese trabajo era muy, muy duro, muy difícil y sirvió para en un futuro proyectar algo diferente. ¿Te dio herramientas? Me dio herramientas. Mi mamá, la verdad, mi mamá y mi abuela la hicieron muy bien porque yo pensé que mi familia tiene estacionamiento y yo dije, bueno, me van a mandar el estacionamiento y familiar y no, nada que ver, me mandaron a que recolecte residuos. Pero, digamos, hoy te das cuenta que te estaban enseñando. Sí, en su momento, la verdad que uno lo tomó mal. Me había enojado mucho con ella. Pero hoy en día se lo agradezco por todo lo que me enseñaron. Y obviamente mi mamá me crió prácticamente sola. Y también ella me inculcó muchos valores. Mirá vos, y bueno, o sea, ¿habrás sido muy pegado a tu mamá? Sí, sí, sí. Era muy pegado. Ahora por ahí la distancia que claro. Uno tiene con el fútbol, por ahí se va la distancia y todo, se va alejando un poco. Y nada, o sea, la amo, es la razón de mi vida junto a mi hija. Y bueno, el lunes cumple año, así que espero regalarle una victoria. ¿Y cómo incide la mamá? Y con ese amor de madre, para que vos te inicies futbolísticamente. ¿Por qué? Porque tiene
algo que ver o no? ¿Cómo? No, la verdad que no. No. Si bien a mí me gustaba el fútbol, en su momento atajaba en el fútbol 5. Y bueno, por este, cuando yo trabajaba arriba del camión, me hice muy amigo de un chico que había salido preso, que vivía en una villa, y me invitó a jugar torneos por plata. Ajá. Y bueno, y ahí cuando fui a jugar torneo por plata, dije, no atajo más y voy a empezar a jugar. Y ahí él me dijo, che, loco, me dice, ¿tenés condiciones? Vos me dice, ¿por qué no te vas a probar a un club? Y bueno, también mi viejo desde Córdoba, por ahí no tenía tanta relación, siempre me había dicho, vos tenés condiciones, y uno por rebelde, por ahí, no lo hacía. Y bueno, él me incentivó, este chico me incentivó, y ahí me fui a entrar a la página de la AFA, miré dónde estaban haciendo pruebas y vi que en Deportivo Monón estaban haciendo pruebas y ahí me fui a probar. O sea, ¿estaba cerca? ¿No? ¿Cómo? No, de San Justo a Morón hay 25 minutos en colectivo, pero en Morón entrenaba en un predio que estaba muy a las afueras de Buenos Aires, tenía como una hora y pico. Y ahí estuve como 4 meses a prueba porque no me querían dejar. Mirá, ¿no? O sea, ¿a qué voy? Fuiste a Morón, obviamente. Con todo respeto a ese club, ¿no? Pero quizás los chicos hoy dijeran, ah, me voy a probar en Boca, River, o me voy a probar en un club que esté en primera. Sí, ¿no? Yo fui a Morón, pues sabía también limitaciones, sabía que no había hecho inferiores. Y bueno, ahí en Morón me costó un poco porque me tuvieron a prueba 4 meses. Me hacían ir todos los lunes, y no me querían dejar porque yo era muy, muy flaco. Me decían que yo no comía en mi casa, cuando en realidad yo sí comía, pero era de genética, era muy, muy flaquito, tenía miedo que me lastime. Y gracias al coordinador en ese momento, Héctor Letieri, que falleció, me dijo que quería que me quede, y claro, y todos los fines de semana me daban bolsones de comida, pero yo no tenía problema de comida, sino que era al no haber entrenado nunca, al no haber tenido por ahí una disciplina de lunes a viernes estar entrenando, los fines de semana a competir, por eso era muy flaco. Y bueno, y después ahí tuve unos meses y Salvador Daniele me ve en un partido y me sube a primera. Y te sube a primera. ¿Qué habrán sido esas emociones, esas sensaciones? ¿Por qué digo esto? Porque estamos con alguien que, contrariamente a muchos de los que se sientan a charlar conmigo aquí en el programa, es que siempre tuvieron la idea desde chico y vos nos decís que arrancó a las 18, digamos. Sí, entonces, sí. ¿Cómo habrá sido esa emoción de encontrarse en un plantel de primera? Y para mí fue todo nuevo. En las inferiores de Morón en ese momento por ahí no le daban mucha bola y no teníamos ropa, no había un gimnasio, era bastante difícil. Y bueno, subí a primera con un cuerpo técnico, con varios preparadores físicos y no fue fácil la transición esa, porque además yo no había tenido inferiores y obviamente el primer año en primera me costó bastante, si bien pude debutar, pero me costó bastante. Y bueno, el segundo, ahí yo cuando termina ese año, a mí me hacen contrato y el siguiente año logro por ahí una continuidad muy buena. ¿Y cómo, de qué jugabas? O sea, ¿por qué? Porque en algún momento eras arquero, pero ¿y sí. cuando y, te vas a prueba, por ejemplo? No, yo le dije que era zurdo. Dije que era zurdo y claro, como yo siempre fui con textura delgada, me dijo, bueno, me dice, nosotros necesitamos un carrilero por izquierda. En ese momento era el famoso carrilero. Y le digo, bueno, dale, yo te hago toda la banda. Y bueno, y empecé a hacer toda la banda. Y cuando me suben a primera, el técnico jugaba con línea de 3 y también hacía toda la banda. Ah, mirá, o sea, ahí nació el, bueno, una especie de Di María, ¿no? Hasta por la contextura. Por bueno, en el ascenso, en ese año en Morón me decían el Di María del ascenso. Ajá. Por la característica similar y porque era muy, muy delgado. Claro, sí. Claro, y bueno, y la recorrida por... Claro. O por izquierda. Claro, exacto. Sí. No, yo indagaba un poco en la familia, porque yo decía, si ya tan pegote con la mamá, ¿qué te decía la mamá cuando apareció el futbolista? No, es que nadie lo podía creer. No, es que ni mi papá, ni mi mamá, como que ellos lo pensaban que lo hacía para no ir a trabajar. Pero realmente a mí me había gustado tener una rutina de vida de lunes a viernes entrenar y los fines de semana jugar.
Y bueno, cuando llegué a primera, que me tocó debutar, era como que no, nadie lo podía creer en la familia. Uh-huh. Nadie lo podía creer porque sí, por ahí tengo un hermano más chico, y mi hermano había hecho inferiores, todo, y es como que en el fútbol también tenés que tener, además de constancia, tenés que tener un poquito de suerte y la tenés que acompañar, y se tienen que alinear también los planetas para estar en el momento, en el día indicado, y se tiene que dar todo. Bueno, pero estamos de alguna manera conociendo una persona con una gran perseverancia, ¿no? Sí, así también me describo, porque así como fueron buenas, también he tenido malas. ¿Y de los momentos malos en aquella época te tocó? Y en aquella época fue cuando fui a Estudiantes de La Plata. Sí. Que, bueno, imagínate estar en B Metro, pasar a primera división. Sí, es muy... El cambio fue muy brusco. Sí. En ese momento en Estudiantes había jugadores de mucha jerarquía. Bueno, estaba Joaquín Correa, estaba Carlos Sauski. Había un equipo muy de muchos jugadores interesantes que ya estaban, digamos, en su elite. Y bueno, y llegar un pibe de Morón, que prácticamente no hizo inferiores, llegar a ese club, la verdad me lo disfruté mucho porque fue una transición muy linda, donde a mí me enseñaron muchos conceptos, pero también lo sufrí mucho porque pude jugar poco, prácticamente en un año y medio jugué 2 partidos nada más, y yo ya tenía 23 años. Entonces fue como que para mí fue duro, pero también, gracias a Estudiantes, también aprendí muchas cosas del fútbol que por ahí en Morón no las había aprendido. Digo, vos estando ahí, ¿no? En Estudiantes, puntualmente, te medías, te nivelabas, y vos decías, estoy a la altura, te encontrabas vos a la altura, decías, me falta. ¿Cómo era tu análisis o tu autoanálisis de lo tuyo como bueno, por el salto brusco que estás mencionando? Yo sentía que obviamente que me faltaba, pero trabajaba mucho en doble turno para corregirlo. O sea, yo después de terminar los entrenamientos siempre hago un doble turno para compensar eso que me faltaba. Y eso me ayudó bastante, hasta que los 2 partidos que jugué me fue muy bien. Pero bueno, después, por ejemplo, vino Gaby Milito no te jugaba con volante ni carrilero, le gustaban los laterales que pasen al ataque, y bueno, en esa posición estaba Sánchez Miño, estaba Álvaro Pereira, tenía jugadores de mucha trayectoria, sí. Y si bien aprendí mucho de ellos, era como que estaba muy tapado, por eso decido irme de Estudiante y ahí paso a Quilmes. Claro, pero Estudiante por ahí te da esa base. Sí, me dio esa base, y como club, como institución, crecí mucho y me orientó básicamente a lo que yo quería hacer dentro de la cancha. Quizás fueron las enseñanzas que te dan en inferiores, es como fue la base. Exacto, como... tenía un técnico en ese momento que era muy exigente, que era Mauricio Pellegrino. Ajá. Era muy, muy exigente, y que siempre miraba muchos videos y siempre estaba todo el tiempo preguntándome qué estaba haciendo bien, qué estaba haciendo mal, y me corregía mucho, y eso me enseñó también un montón. Estando en primera, ¿no? Estando en primera, no, yo siempre en Estudiante estuve en primera. Estuviste en primera, o sea, sí. no es que te... No, ahí siempre por ahí cuando no tenía lugar en primera bajaba a jugar en reserva, sí. O yo pedía bajar a jugar para no perder, claro, ritmo, para no perder y ritmo y estar en continuidad. ¿Y cuándo te das cuenta, en qué momento de tu vida te das cuenta que ibas a vivir de esto? Y ya cuando pasé a Estudiantes dije, bueno, la cosa es seria, porque de pasar de B Metro a Estudiantes de La Plata, que en Morón estábamos jugando Copa Argentina y llegué y estábamos peleando Sudamericana, ahí te das cuenta, te cambia el chip, te da un clip de decir, bueno, esto es lo que quiero para mi vida. Y el salto, si bien fue muy brusco, que por ahí hubiera estado bueno tener un intermedio, pero la verdad no me arrepiento, porque las cosas se dan así, y yo pienso que si pasó es por algo. Claro. ¿Quién te ve? ¿Quién te lleva, por ejemplo? En ese momento en Morón yo estaba sin representante, sin nada, y a mí me toca tener un año muy bueno. Entonces, cuando, como en todos lados, cuando vos tenés un año muy bueno, se te acercan de todos lados. Y ahí queda en el jugador en elegir las personas correctas. En ese momento elegí a una empresa de representación,
sí. que me habían recomendado, que había pedido referencia, sí. En el ambiente del fútbol sabemos que es muy chico y todos se conocen con todo, y pedí referencia, me habían dado muy buena referencia, entonces elegí. ¿Y el técnico? O sea, ¿quién, a nivel técnico, digamos, ¿quién te recomienda o quién te habla o quién te dice, mira, o el técnico de Morón le preguntan, porque también los técnicos a veces... Sí, ya en Morón, como en una categoría, en B-Metro había sido una categoría muy difícil, es una categoría muy difícil, y bueno, y ahí ya sobresalía, entonces claro. Despertase el interés de varios clubes, entonces habían preguntado tanto de Quilmes en su momento como el Estudiante. Y bueno, por esas cosas de la vida termino yendo a estudiar. Y después a Quilmes, donde como me dijiste, ahí sí te pudiste consolidar, ¿no? De tener los partidos que necesitabas y esto. Sí, ahí me pude consolidar. Tuve un torneo muy, muy bueno en Quilmes. Y eso, lo que tiene el futbolista, que cuanto más partidos jugás, más te haces bien. Entonces eso te abre las puertas a otras instituciones también. Pero ahí, bien, ¿no? Porque la verdad que el club es un muy buen club, ¿no? Digamos, como para... Sí, siempre estuve, la verdad que no me puedo quejar, siempre estuve en lindas instituciones, con gente, con compañeros de mucha trayectoria. Como en ese momento fui a Quilmes, estaba Chapu Braña, estaba Chirola Romero. Claro. Entonces tenía jugadores de jerarquía donde siempre... vas dejando tu rastro y te van enseñando también. Siempre por el andarivel, ¿no? Sí. ¿Siempre como lateral? No, en su momento yo siempre era mediocampista. Ajá. Y Gabriel Milito hizo que yo vaya para el lateral, porque a Gabi Milito le gustan los laterales con proyección. Claro. Entonces él me daba la libertad de ir al ataque. Pero está buena esa, porque la verdad que sí, tenés un... A veces muchos números 11 se hicieron número 3, digamos. Ya. Sí. Ah, hay un montón. Generalmente, o es en primer, en inferiores, es decir, tirarlo de acá. Si tiene tanta fuerza para llegar, arrancando desde atrás, sí. Tiene esa fuerza para llegar, ¿no? Exacto, sí. Obviamente, después uno va adquiriendo por ahí. Lo que más me costaba era la marca, pero bueno, claro. Después cuando llegué a Quilmes, por ahí no era un equipo tanto de jugar, sino de replegarse atrás, entonces tenía que defender más. Es a veces, muchas veces lo que piden los técnicos, por ejemplo, no sé, acá en su momento Lucas me pedía que vaya, que llegue de sorpresa, no importa si la pelota iba del otro lado, entonces por ahí llegaba de sorpresa y muchas veces he generado muchas situaciones de peligro. Ya vamos a llegar al capítulo de Atlético, por supuesto, porque es un capítulo lindo de tu vida, Atlético, ¿no? Y es uno de los mejores capítulos que tengo en mi vida. Así como digo que fue lo lindo, por ahí al principio no fue tanto. ¿Te costó al principio? Sí, me costó bastante. Sí, costó bastante porque yo venía de Newell, venís de una provincia a otra. Llegar acá a Tucumán, adaptarse a la provincia. Por ahí cuando llegué los resultados no fueron los esperados, perdíamos bastante, el clima era muy, muy denso y más algunas cosas que pasaron internamente hicieron que bueno, se tome la decisión de que baje a reserva y ahí tuve una gran depresión. Vamos un poquito y ya nos vamos a meter en el tema Atlético, porque digo, te siguen, te buscan, te habrán visto, quién te trae, quién te llama. Y bueno, acá para venir me llama tanto De Felipe como Miguel Aguandándolo. Ajá. Los dos me llamaron. Me dijeron que quería que venga. ¿Te habrán escauteado, digo? Sí, obviamente en Newell alterné bastante y bueno, hizo que por ahí se despierte ese interés, ¿no? Y también, la idea es un poco lo que vemos hoy de Orihuela ¿qué te pedía Omar? No, Omar le gustaba que primero sea la marca y después sea el ataque. Y bueno, uno se va adaptando a lo que van pidiendo los técnicos. Y claro, o sea, de pronto ese fue una situación hasta medio difícil, porque no empezaron bien, no empezaron mal. Sí. Después hay algo.
Sí. Después pasa algo que... No sé sí. qué, pero pasa algo en ese plantel que sí, veníamos muy bien, veníamos de... Me acuerdo que le habíamos ganado a Independiente acá, le ganamos a Newell allá, vinimos y empatamos con Arsenal, y ahí empezó una debacle donde perdimos todos los partidos que quedaban, que creo que eran como 8 o 9 partidos, y se perdían todo y no había manera de levantar. Pero ustedes lo charlaban, ¿no? Sí, nosotros lo charlábamos más. A veces nos juntábamos todos en una casa, tipo para hacer el grupo y tipo para ver qué pasaba. Y no, simplemente a veces que son cosas del fútbol. Es más, se termina yendo Mar y viene. Se va Mar y viene. Viene Guiñazú. El Cholo Guiñazú, me salía el nombre. Que hoy, bueno, está como manager en Newell. Sí. Bueno, viene el Cholo. Arrancamos bien, fuimos con defensa. Fuimos de visitante, empatamos. La verdad que habíamos ido a Estudiantes de La Plata. Empatamos, vinimos acá, estábamos levantando. Y bueno, y después empezó otra vez debacle donde no podíamos parar. ¿Qué? Digo, y quiero indagar un poco, ¿no? En cuanto a... cuando la cosa se pone fea, porque bueno, ya en Atlético has vivido de los dos momentos. Sí. ¿Es pesada la camiseta? ¿Qué es? ¿Cómo lo viven ustedes? No, uno como futbolista lo vive mal. O sea, vos llegás a tu casa, llegás con tu familia y estás... estás mal, con cara larga, no tenés ganas ni de salir a merendar porque sabes que salir a merendar y te pueden decir algo, no, todo el tiempo pensando en qué podés mejorar, qué se puede hacer, qué no, pero bueno, esto no es como en el tenis, por ahí es individual. Acá somos un plantel de 25 jugadores y cada uno tiene que aportar lo suyo para poder salir todos juntos. Pero digo, ¿se siente la presión? ¿Se siente...? Sí, acá se siente mucho. Imagínate que acá jugás con 35.000 personas, 40.000 personas. Cuando estábamos punteros, la cancha nos decían que no daban más entrada. Nosotros teníamos familiares que se quedaban afuera, porque la cancha estaba explotada. Y, por ejemplo, con River, el torneo pasado, que veníamos mal, también había 40.000 personas, no daban más entrada. Está bien, pero yo digo, traducido eso a momentos distintos, ¿cómo y qué pasa por la cabeza de ustedes? ¿Vos, no, yo por ejemplo en lo personal... ¿Cómo? Claro, claro, porque personal, vos podés hablar personal, de vos, uno quiere jugar y quiere sacarlo adelante. O sea, más allá de si pesa o no en ese momento, uno es profesional, vive de esto y uno quiere estar adentro de la cancha para sacarlo. Más allá que después, obviamente, erras un pase, puedes cerrar un centro... pero uno quiere, en lo personal mío siempre quiero estar. Se te han puesto escollos de alguna manera, por decirlo así, en lo que refiere a Atlético. Bueno, le estás contando de tu vida, también saltaste alguno, ¿no? Sí. Pero de pronto en Atlético hay un momento muy, muy difícil, incluso hasta un momento político muy complicado acá, en lo que se generaba demasiada presión adentro. Sí. Y ustedes no respondían con el resultado. ¿Qué se decía? ¿Qué se hablaban entre ustedes? Siempre, cuando llegué acá, que pasó eso, estaba el Pola, el Bebe Acosta, Rama Carrera, bueno, que eso al ser referente, siempre trataban de absorber ellos la presión, pero... Uno notaba un ambiente medio denso. Uno, siempre cuando hablábamos entre nosotros, era enfocarnos en los siguientes partidos, no tratar de pensar tanto y demostrar adentro de la cancha lo que nosotros hacíamos en la semana, que era muy buena, pero no lo podíamos plasmar adentro del campo de juego, porque vos después pensás que con prácticamente el mismo equipo estuvimos peleando el torneo. Claro, porque... Al buscar la solución empiezan a sacar a este, pone a este, saca a este, aquello, y de golpe son todos fusibles que cualquiera puede salir. O sea, claro. También te tocó entrar en esa vorágine. Sí, estuve hasta el punto de irme. Estuve a nada de irme, porque bueno, me habían mandado a reserva,
Y bueno, ahí cuando me mandaron a reserva y entré en una depresión muy grande, que bueno, que esa es la parte por ahí no tan buena de cuando llegué acá. Claro. Y bueno, cuando... ¿Cuándo fue eso? Nos ubiquemos en tiempo, porque la verdad que no... Eso fue cuando... ¿Después de Guiñazú? Vino Anastasio, se genera un problema grande con Martín, uh-huh. que dicen que, bueno, que nos habíamos insultado y que nosotros con Musi nos habíamos ido al entrenamiento, que lo de insultar, si eso no, yo jamás le falté de respeto a un entrenador, es más, yo siempre lo hablé con Martín, yo jamás, él lo sabe y él lo dijo públicamente, uh-huh. que también yo le pedí perdón, pero jamás lo insulté, sí, por ahí la práctica no había terminado. Y le falté respeto a mis compañeros y al cuerpo técnico que estaba en ese momento, que era el de Martín, en irme. Y bueno, ahí... ¿Te fuiste a bañar? Me fui a bañar, salgo de ahí, todavía no había terminado la práctica, y tomé la decisión, la tonta decisión, de momento de calentura, de todo lo que estábamos viviendo, que la presión que uno sí. tiene, los resultados no se daban, tomo la decisión de irme a mi casa. Y ahí se genera todo un problema que salió las puertas para afuera, la gente en el momento que estábamos se lo tomó muy mal, me insultaban de todos los insultos que te puedas imaginar, que bueno, que uno no lo justifica, pero entiendo cómo estaba la gente en ese momento. Que estábamos... Claro, porque se dijo que ustedes lo mandaron así, como diciendo... Sí, sí, sí. Algo así. Sí, pero no, no. Esa parte no estaba. No esa estuvo. Parte no, nunca estuvo, nunca fue así. Si bien hubieran varias versiones, pero no, la única versión fue que nos sacó en el entretiempo de la práctica de fútbol. Y bueno, uno en el momento que estábamos como futbolista, uno siempre quiere estar y nos dijo, no, muchachos, dice, acá ustedes no van a entrar en el segundo tiempo a hacer la otra parte. Y en vez de quedarnos afuera elongando de la calentura, nos fuimos a bañar y ahí. Y se fueron. Sí. Claro, pero no. ¿Qué es lo que se inventó? Se inventó la falta de respeto. Que sí hubo en salir del entrenamiento, pero no sí, hubo en una un falta insulto. De, sí. No, en un insulto. No, jamás. Eso aclarado, digamos. No, jamás. Y bueno, y después de ahí termina ese torneo, que la verdad quedamos muy mal en la tabla. Y ahí viene el Vasco Aconzábal y me dice Miguel Abondándolo. Me junto a tomar un café con él, me acuerdo como si fuera hoy, el 22 de diciembre. Mirá. Me junto a tomar un café, porque bueno, hay una fecha, después un año después te cuento, el 22 de diciembre de ese año, me dice, mirá Matías, el Vasco no te va a tener en cuenta, te va a mandar a reserva. Dice, busca un club para salir. Bueno, ahí empieza la pretemporada, la empecé en reserva, a medida que iban pasando los meses, no iba saliendo nada de primera y sí me habían llamado de Instituto de Córdoba. Dije, bueno, me voy a Instituto y Miguel me dice, no te vayas a una B Nacional, vos tenés potencial, me dice, quédate, me dice, si no te salgo de primera, quédate. Claro. Y bueno, llega el momento donde, bueno, yo iba a entrenar con Martín, imagínate, después de todo el problema que habíamos tenido, sí. Yo entrenando con Martín y siempre buena onda, todo, él me hablaba mucho, hasta que en un momento me mandan a entrenar con la cuarta. Y ese día no me lo olvido más, que era fines de marzo, yo ya estaba en una depresión muy grande, llegaba a mi casa y no quería hacer nada, no quería salir, ya no quería ni ir a entrenar, entonces cuando me bajaron a la cuarta, dije, no, hasta acá llegué, entonces lo llamo a Miguel y digo, Miguel, digo, perdón, pero hasta acá llegué, rescindíme el contrato. Y le digo, mirá, yo no quiero que me paguen nada, yo quiero que me rescindan el contrato porque la estoy pasando realmente mal. Y Miguel me dice, mirá, nosotros estábamos hablando con el Vasco dice, tiene la decisión tomada de irse, dice, así que el fin de semana puede ser su último partido, dice, y de ahí dice, va a venir otro cuerpo técnico, dice, que no tengo ni idea quién es, pero yo le voy a pasar una lista, tu nombre va a estar en esa lista y si él te quiere, te va a volver a subir. Y bueno, uno tenía la esperanza de que la persona que llegue sea la indicada para ese momento, para que me dé una... No. Sí. Me empapó. Dios mío. Me empapó. Me empapó. Dios mío. Me empapó. Dios mío. Bueno, volvemos de esta pausa que la tuvimos que hacer porque, bueno, los aspersores se encendieron, quedan automáticamente prendidos. Estaba trabajando Vázquez
aquí, se fue, obviamente quedan prendidos, nosotros no lo sabíamos, por eso le agradezco a Mati que es con toda muy buena onda, nos mojamos entero, pero bueno, ¿qué va a hacer? No pasa nada. Bueno, me estabas contando en un momento de que... En ese momento... Podía irse el Vasco. Sí, Miguel, me acuerdo que era un partido con Gimnasia que se jugaba acá. Bueno, Atlético pierde, el Vasco se termina yendo. Y el técnico que viene era Lucas Pocineri. Sí. Y bueno, cuando viene Lucas, el ayudante de campo era Matías Villavicencio, que yo a Villita lo había tenido de compañero en Deportivo Morón. Ajá. Y bueno, me llama y me pregunta por qué estaba en reserva. Le dije que los malos resultados, que el Vasco no me había querido. Más alguna que otra cosa había pasado con Martín, me habían bajado a reserva. Y me dijo, mirá Mati, nosotros te vamos a dar una segunda oportunidad. Va a depender de vos en agarrarla o no, en aprovecharla o no. Y bueno, así fue como vino Lucas y fui entrando de a poco, fui ganándome el lugar de nuevo de a poco, entraba algunos minutos, más allá de que Lucas siempre me ponía como tres, en todos los partidos que entraba en el segundo tiempo lo hacía como carrilero, como volante. Y termino el año, la mitad de año, con el partido Copa Argentina, que le ganamos 2-0 a Brón de Adrogué, que vuelvo a jugar de titular después un montón de tiempo y hago el gol. Sí. ¿Y cuánto tiempo había pasado sin que jugaras? Y había pasado desde noviembre hasta abril. ¡Apa! Y bueno, pero tuviste esa posibilidad de que Lucas te dijera podés, y después te transformás en uno de los jugadores que más presencia tuvo con Lucas. Sí, con Lucas jugué casi todos los partidos. Que no le puede ganar a Joaquín, que se juega todos los partidos. Sí. Pero venís ahí venís de Joaquín, no sí, sé. Sí, vinimos el torneo pasado. La estadística dice eso, ¿no? Sí, el torneo pasado me perdí un solo partido nada más, que fue contra River, que venía muy condicionado físicamente. Sí. Y bueno, Lucas me saca para ese partido porque venía medio tocado. Pero después jugar todos los partidos. ¿En el torneo en el que se pelea el campeonato jugás? Prácticamente ese torneo lo juego prácticamente de 27 fechas. Uh-huh. Jugué 25 o 24. Claro. Esa es la parte linda de esta historia, ¿no? Porque sí. Vos decís, cuando te ve un club, ¿en qué se fijan? ¿En los partidos que jugaste en el anterior? Sí, se fijan en realidad hoy en día, cuando hacen el scouting, miran los torneos que jugaste, cuántos partidos jugaste y cuántos minutos jugaste. Uh-huh. Después, si uno puede jugar bien o mal, eso por ahí no se fijan tanto, se fijan más en todos los partidos que jugaste, todos los minutos que vos en una hiciste. En una época se grababan los videos con las mejores jugadas. Entonces, claro. Decían, si tenés que ver los videos, contratá a todos. Claro. Porque... Sí, uno siempre pone las mejores jugadas. ¿La viviste esa vos? Sí. Uno siempre hacías un video y siempre obviamente decís, bueno, poneme la jugada de tal partido. Claro. No, nunca te ponías un error. Bueno, y en definitiva, vos fíjate, ¿no? Porque hay algo que es muy real. ¿Cómo pasan de un torneo a otro con prácticamente la base, el plantel, el mismo? El mismo. Vinieron algún que otro jugador, pero era la misma base que estaba cuando yo llegué acá, que estuve en reserva. Prácticamente lo mismo a pelear el torneo. Bueno, estamos viendo cómo juegan los aspersores. Pero bueno, seguimos. Bueno, la cámara. Queremos que todo eso que tanto soñás sea tuyo, ahorrando tiempo, ahorrando en cada decisión, ahorrando siempre. Con la tarjeta de la Caja, un sinfín de oportunidades estarán al alcance de tu mano, cuando quieras, como vos quieras.
Toro, tómalo como quieras. Tómalo con soda. Con jugo. Con tu gaseosa favorita. Con melón. O como te guste. Toro, tómalo como quieras. Y si esta semana te faltó un 10 para la suerte, no pierdas el pozo millonario de esta semana. 29.768.000 pesos. Un 10 para la suerte. Tuki 10. Tuki 10. Buenas. Hola. ¿Te pido una cosa? Tengo Pepsi Black. ¿Está bien? Sí, re. ¿Qué? ¿No me pueden gustar las dos cosas? Sí, a comerse el mundo. Sí, porque sí. ¿Estás boteando, mi rulito? Y sí. Sí, a arreglarla. Sí, a Pepsi Black. No, solo línea. Bueno, accidentado, pero pasado por agua, este aplaudan. Matías, perdón, pero bueno, mira, está mojado el vino que te vas a llevar. Sí. Bueno. Nada, Matías, me estabas contando el proceso, la llegada de Lucas. Sí. Aquellos torneos que prácticamente. Aquel torneo que prácticamente pelean el título. Sí, sí, sí. O sea. Sí. Acá Atlético nunca estuvo puntero en un campeonato en primera división. Sí, o sea, tantas fechas. Fue, ¿ah? Y tantas fechas. Y tantas fechas. ¿Cómo sí, lo fue vivieron? Algo. Era algo increíble, era algo que lo soñaba. Uno como futbolista siempre sueña pelear un torneo. Y me acuerdo que tenemos un grupo muy unido, quedó un grupo muy unido y siempre cada uno decía, no, yo voy a mi casa y terminaba un partido y ganábamos y llegaba a mi casa y. Es posible, podemos salir campeones. ¿Por qué no? ¿Por qué Atlético no puede salir campeón? Y te ibas y soñabas, lo visualizaba, lo pensaba, lo soñaba, te emocionaba. Era algo que en ese momento y hasta el día de hoy es algo que te deja la piel, se te eriza la piel porque fue algo increíble cómo se vivía acá en Tucumán eso. Sí, ¿no? Pero tuvo mucha repercusión nacional. Sí. Atlético estuvo muy, muy en la escena nacional, que no ocurre generalmente, ¿no? Sí. Siempre son los grandes de Boca y River son los que acaparan la mayor atención. Sin embargo, Atlético, nada. Estamos. Era digamos, decir, esa presión que genera estar en todos los medios, ¿ustedes la sentían? ¿Fue presión o no? No, ¿o fue más, no. más bien algo lindo? No, era algo lindo, algo que fluía. Por eso es cuando vos haces el balance después del torneo, te queda esa sensación amarga de decir, ¿qué más podríamos haber hecho? Porque te quedaste sin el título y te quedaste sin entrar a una copa, que eso, a un punto te quedaste. Uh-huh. Por un punto no entrás. Y esa te queda esa sensación amarga, nos queda esa sensación amarga de no haber logrado por ahí algún objetivo. Pero en lo personal, a mí como te dije que ese 22 de diciembre, Miguel, me junté a tomar un café y me dijo que no me iba a tener en cuenta. El 22 de diciembre, en el mismo café, firmo la renovación acá en Atlético. Mirá vos. Esa es una de las casualidades que lo hablábamos con Miguel en su momento. Donde él me llama y me dice, vamos a Café Martínez, ahí en La Conquija. Sí. Y cuando nos ponemos a ver la fecha, era la misma fecha. Un año atrás me había dado esa noticia y ahora arreglamos. Y ya, o sea, renovaste y tenés hasta cuándo. Hasta diciembre del año que viene. Ah, bueno, o sea, estás bien, digamos. O sea, sí. Tenés sí. para un rato acá. ¿Eh? Sí.
Matías, si nos metemos, no con todos lo hablé, por ahí lo hablé con Bruno en algún momento, pero sí es importante charlarlo con vos, porque fuiste la persona que más cerca quizás de los compañeros tuvo Andrés Balanta, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, con lo que pasé con Andrés, o lo que pasamos como grupo y en lo personal, nunca lo había pasado antes. Fue algo que es hasta el día de hoy que uno no logra entender por qué pasó, y por ahí cuesta hablarlo, porque él me acompañaba a mí a buscar a mi hija al colegio, por ejemplo. Uh-huh. Y me acuerdo que en Día del Padre él estaba solo y se venía a comer conmigo, con mi mujer y mi nena. Éramos muy unidos, íbamos a entrenar siempre juntos, hasta en esas vacaciones que tuvimos, un mes de vacaciones, el receso, hacíamos videollamada. Uh-huh. Y se había formado una linda relación, y por eso es que al principio fue muy duro, porque justo la entrada a su casa, vivíamos en el mismo barrio y él era la segunda casa. Sí. Y bueno, a mí me había agarrado como medio ataque de pánico en no pasar por esa calle, porque bueno, uno tiene muchos recuerdos hacia él, y bueno, lo tuve que tratar también con un psicólogo, hablarlo, y yo sé que varios de los chicos acá también han hecho lo mismo, porque no fue nada fácil. Ese día lo traje, o sea, vino con vos, como todos los días. Claro, ese día a la mañana fuimos a entrenar, y volvimos a entrenar, él ya le dolía el pecho, que él se le había bajado la presión, y bueno, y lo pasamos a buscar a la tarde y él ya estaba mejor. Pero bueno, adentro del vestuario, antes de salir, él se puso a rezar y nosotros lo jodíamos. Uh-huh. Y bueno, capaz que fueron señales que por ahí tampoco nosotros los vimos. Uh-huh. Y que tampoco nos íbamos a imaginar. Y bueno, y salimos. ¿Él era así muy creyente? Para los partidos, pero yo nunca lo había visto rezar antes de un entrenamiento. Por eso fue lo raro y que después va quedando, porque sí, para los partidos sí, yo lo veía que rezaba, pero nunca lo vi en un entrenamiento, y ese día sí lo vi en el entrenamiento. Es más, nosotros le habíamos sacado una foto y para joderlo, porque nunca lo habíamos visto. Y bueno, ese día salimos acá a hacer la entrada en calor y bueno, él se cae descompensado, y es más, a nosotros cuando a él lo mandan a la clínica, a nosotros medio como que nos queda esa sensación rara, y con Manu Capazo, que también vivíamos en el mismo barrio, dijimos, bueno, vamos a llevarle las cosas a él para que él se pueda comunicar con su mamá, con su familia. Y encima Marce, el utilero, nos estaba diciendo que lo estaban reanimando. Pero en ese momento de confusión de todo lo que había pasado, no pensamos nunca que lo estaban reanimando, que le estaban inyectando adrenalina porque iba y volvía. O sea, nosotros pensamos que lo estaban reanimando y ya está, iba a volver mañana, iba a volver enero Balanta. Y llegamos, fuimos uno de los primeros en llegar a la clínica, y cuando llegamos, bueno, sale la enfermera y dice, compañero, familiares de Andrés Balanta, y se falleció. Y bueno, y ahí a mí me entra un llanto muy grande, nos abrazamos muy fuerte con Manu. Enseguida cae Lucas nos empieza a hacer preguntas, porque nosotros vivíamos en el mismo barrio, a ver si habíamos visto algo inusual, decíamos claro. Que no, nadie lo podía creer, y bueno, y después obviamente empieza, ¿no?, lo que es el trámite para llevarle el cuerpo a la familia, que eso hicieron una gran gestión los dirigentes del club, Mario, Miguel, bueno, Lucas, fue algo increíble que él viajó para allá con el cuerpo, y bueno, esa te queda la sensación de eso, porque un día antes de que pase todo esto él me había dicho que él quería ganarse la titularidad, que quería romperla acá en Atlético. No. Y te queda esa sensación amarga de que no me lo voy a olvidar nunca, y sé que donde está él va a estar feliz y contento
por y haciendo fuerza para que tengamos un buen presente. Qué linda, ¿no? Lo que generó como persona, evidentemente, ¿no? Sí, sí, era muy carismático, muy jodón, por eso también nos entendíamos. Era... Tomaba mate, era increíble. Y bailaba, mamá, nosotros lo hacíamos bailar siempre en el vestuario. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y esas cosas no se olvidan. O sea que ustedes no tomaron dimensión cuando cayó, cuando se dio el hecho acá, no tomaron dimensión de la gravedad. No. O sea, no. O vos, en este caso. No. Si bien todos nos quedamos paralizados, que en ese momento nadie reaccionó, porque por ahí algunos, viste, que por ahí tienen un instinto de reaccionar, de ir a buscar. Sí. No, y en ese momento nos quedamos todos así porque no lo vimos totalmente, imagínate, negro y pálido lo vimos. Y como que nos choqueamos, ¿viste? Algunos se dieron vuelta, no quisieron mirar, otros no, ni siquiera llegaron a agarrar. Es más, empezamos a gritar para que vengan los médicos tampoco entendían nada de lo que estaba pasando. Y uno dice, bueno, le agarró un ataque de epilepsia, agarró unas convulsiones. Claro. Pero ya después cuando pasa eso, a nosotros, a mí en lo personal, nos dicen de que vayamos a la casa de él a sacar sus cosas para que no nadie toque nada, para que le lleve todo así como estaba la madre. Sí. Y bueno, y entrar a la casa de él después de que él había fallecido esa misma noche, a mí me revolvió el estómago, me sentí muy mal y bueno, obviamente con Manu haciendo... sacando la mayor cantidad de cosas que tenía, porque él tenía muchas cosas, tenía mucho oro, tenía plata guardada, y bueno, no queríamos que la policía entre, sí. Y obviamente no queríamos que le falte nada. Claro, obvio. No es que esté diciendo que la policía... No, pero por supuesto, queríamos pero que guardar todo para que dárselo a la madre. Sí. A la madre, para que nadie toque nada, para que nadie se lleve nada, desde el club nos autorizaban a nosotros, y bueno... Eso fue a la noche y al otro día de vuelta lo mismo. Al otro día fuimos con Lucas Pusineri a la casa de él e hicimos la mudanza. Mirá vos, ese tipo de situaciones, ¿pensás que también los unió a ustedes? Los afectó evidentemente, ¿no? Sí, sí, sí. Los afectó porque el torneo no fue bueno para ustedes, pero los unió como grupo. Y después de vivir... El grupo sí. Que le tocó vivir de cerca esta situación. Sí, 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 obviamente nos unió por demás. Si bien ya no era un grupo unido, después de lo que pasó, nos unió mucho. Y obviamente uno siempre, cuando entra a la cancha, siempre lo tiene presente porque nosotros en el vestuario tenemos una foto de él. Y bueno, y además del Pela Ibáñez, ¿no? Que también lo tuve compañero un año... Ah, vos lo tuviste también. Claro, yo tuve compañía un año. Sí. ¿En reserva? No, en primera. Ay, claro, perdón. Sí. Pero ya estaba en el plantel de primera, perdón. Sí, el Pela estaba en el plantel de primera, estuvo con De Felipe, con el Cholo, estuvo con Lucas. Ah, mirá vos. Él se va, el torneo pasado se va para Ecuador, era. Mirá vos. Claro, sin dejar de darle el lugar que se merece, pero lo de Andrés... fue más chocante, choqueante porque lo viviste acá, porque lo viste en el momento. Pero porque yo tenía al lado, lo tenía al lado, o sea, vos estabas haciendo una entrada en calor justo y estaba al en lado. La línea y de repente mirás así y ves que tu compañero se está desmayando y agarrándole un ataque de epilepsia. Entonces ahí es como que fue muy, muy raro para nosotros y ver esa imagen y obviamente después... Te queda la sensación de decir, pude hacer algo más, le pude hacer algunos primeros auxilios. Pero si hay que rescatar algo, que los médicos por ahí reaccionaron, bueno, ellos están acostumbrados y reaccionaron muy rápido, lo cargaron rápido arriba de la camioneta y lo llevaron para la clínica. Seguro. Bueno, ha llegado el momento de los regalos, ¿eh? Porque este es un vino dulce, este es de Bodega Los Helechos, Magnolia, Finca Magnolia. Es un vino dulce, exquisito, para probarlo, para que usted lo pueda disfrutar, y en este caso lo va a disfrutar Matías Orihuela. Y este también juega en Primera División, aquí el backing box de Finca Magnolia, para con el abre fácil. Todo esto es para Matías Orihuela, por supuesto, las Quilmes 00
Estas son, para que usted las identifique, con estas puedes ver el fútbol tranquilamente porque tiene el 100% de ingredientes naturales y el 0% de alcohol. Se venden en las canchas. Y creo que vos también tenés regalo. Bueno, sí, ¿ah? Yo tengo un regalito acá para el sorteo, para la gente. Un shortcito. Bueno, el short de Matías Orihuela. Estamos acá. Bueno. Lo dejamos acá, mirá. Muy bien. Bueno, gracias, Matías. La verdad que excelente el momento. Bueno, que sea con éxito y que siga esa perseverancia que tenés, que en el lateral izquierdo ya se hizo, ya tiene un nombre de alguna manera, ya se hizo, la gente se acostumbró a que en ese sector esté Matías Orihuela, ¿no? Bueno, muchas gracias. Gracias a vos por la nota, por los regalos, a los chicos que vinieron acá, que hacen el aguante siempre. Déjame mandarle un saludo, bueno, a mi señora, a mi nena, que siempre están, obviamente a mi familia, y esperemos que el lunes podamos regalarla a la gente. Nombralas a tu señora y a tu nena, porque es verdad, las nombramos un poco. Sí, mi señora se llama Yamila, mi nena se llama Cielo, y bueno, son parte de esto también, que me siguen a todos lados. ¿Y tu señora de dónde es? Mi señora es de Buenos Aires. ¿Pero cercano de...? Sí, a 20 cuadras de donde vivo yo. Sí. Ella es psicóloga. Ajá. Tengo una psicóloga en la familia. Y bueno, entonces tuviste quien de alguna manera... Tuve esa suerte también. Tenga esa contención, ¿no? Sí, tuve esa contención. Y obviamente al tenerla, ella, sigo los consejos, que son muy buenos, y además es muy buena psicóloga. Bueno, para tu señora va esto, ¿no? Sí. Para ella, no para Matías. Este es vino dulce para que lo pruebe, para que lo disfrute. Y bueno, y un beso a tu nena que sé que te tiene muy pendiente, ¿no? Sí. Mi gorda lo más. Bueno. Lo más. Matías Orihuela, aquí pasó por Aplaudan. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Nada, Julio. Un abrazo grande, saludos a todos.